Alfonso Arau, director de Como Agua para Chocolate y actor con más de 40 años de trayectoria, fue homenajeado en la inauguración de la Muestra de Cine Guadalajara en Los Ángeles, donde se dijo agradecido y lamentó que por cuestiones burocráticas, sus más recientes películas no se han estrenado en México. Estoy muy agradecido y contento. Estos homenajes lo animan a uno para seguir en este azaroso pero maravilloso oficio de cineasta. Usted fue uno de los primeros que vino a picar piedra aquí en Hollywood y con mucho éxito. Sí, 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 hace. Como Agua para Chocolate está cumpliendo 20 años este año, ¿cómo la ves? ¿Cómo se va el tiempo? Pero esa película nos abrió el camino a todo el cine mexicano. ¿Y usted con más de 40 años de trayectoria? No, mucho más, muchos más. Y bueno, de Hollywood se va a filmar a Europa. Bueno, he filmado en todas partes. El año pasado filmé una película en Europa, en Italia. Todavía no se estrena en México, ya se estrenó en todas partes. Y ahora voy a filmar otra en Alemania en el año que entra. ¿Y por qué no se ha estrenado en México? Porque en México hay una situación de que nomás hay tres grandes compañías de exhibidores y tienen un contrato de exclusividad con el cine norteamericano. Entonces es muy difícil estrenar las películas mexicanas, tenemos ese problema en México. Es más fácil estrenarlas fuera de México. Sí, así no es. Mis películas se han estrenado en todo el mundo, mis últimas cinco películas no se han estrenado en México. ¿Y eso cómo lo ha sentido usted? No, pues yo quisiera que se estrenara, pero ya estamos solucionándolo. Ya estamos. Pues felicidades de nueva cuenta, don Alfonso. Encantado, mucho gusto. Felicidades.